Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos un día más aquí en nuestro programa Está Cabral y tenemos nuevamente como invitado aquí a nuestro queridísimo Luis Lara. Un gusto. ¿Qué tal? Que es el autor de este libro, que es Camino hacia el Chingonario. ¿Qué les parece? Luis, a ver, platícanos un poquito de este libro. Niñas, ¿cómo están? Antes de, vamos a saludar a nuestros amigos de Instagram, que estamos en vivo en Instagram. Muchas, muchas, muchas gracias. Agradecemos también a las locaciones donde estamos, que es Grupo Kuma, y es el Salón Eclipse, ¿cómo se llama? Eclipse. Eclipse, para que puedan hacer sus reuniones y demás. Está perfectamente acondicionado. Vean la vista que tiene, espectacular. Los invitamos igual y si quieren hacer una reunión, excelente opción. Mi querida Adri, ¿cómo estás? Súper bien, muy contenta, un gusto que esté nuevamente con nosotros. La verdad es que muy contentos porque ya es la segunda vez que teníamos de planeado, ya les habíamos prometido la visita de Luis Lara, autor de nuestro libro Camino al Chingonario. Camino al Chingonario. Muy divertido, no se pierdan, sigan conectados con nosotros. Vamos a hacer una cápsula, así es que avisen a la gente para que pongan atentos a que vamos a hablar ya con Luis Lara, ya de plano, de fondo, sí, del libro. Así es que corran, avisen en lo que vamos a una cápsula de nuestros amigos Kuma. Seguimos aquí con nuestros amigos de Kuma y estamos en el Salón Eclipse del Holiday Inn Diamante. Hoy nos acompaña Luis, que es el gerente de ventas de este extraordinario lugar, para que puedan tener mucha información acerca de este lugar. Ya se acerca el 14 de febrero, ya se acerca una fecha importante y pese a la pandemia, hay medidas, hay formas de cómo disfrutarlo. Luis, muchas gracias y platícanos qué tienen de especial para el 14 de febrero. Muchas gracias, Ale. Antes que nada, agradecerle su visita a esta su casa de Holiday Inn Zona Diamante. Y pues sí, tenemos opciones para la familia, para las parejas que quieran pasar un rato agradable en nuestras instalaciones con la vista que ustedes ya acaban de experimentar. Y bueno, tenemos primero que nada una cena, un menú de cuatro tiempos que nuestro chef Hipólito Hernández nos ha preparado para todas las parejas que puedan venir a disfrutar en nuestros restaurantes, tanto el Crown Plaza, que está abierto el restaurante, sin embargo el hotel como hospedaje no está, pero el restaurante está abierto, que es el restaurante Dominio y el restaurante Estelaris. Estamos abiertos con este menú que les va a encantar. Luis, a mí me gustaría que nos platicaras al público que nos está viendo de qué va a conformar ese menú para esta fecha, como mencionas, ese tema romántico, qué apapacho van a tener. Y bueno, aparte de la vista increíble, acuérdense, un excelente servicio en todo lo que viene siendo su equipo desde la entrada, aparte de toda la cuestión de cuidar nuestra salud, que ahorita estamos súper sobre ese tema. De verdad, un increíble servicio. Platícanos. Muchas gracias. Antes de entrar a los detalles del menú, qué bueno que lo mencionaste, todas las medidas de sana distancia y de higiene están orientadas para la seguridad de nuestros visitantes, de nuestros huéspedes. Desde la entrada respetamos los protocolos tanto que nos marca nuestro corporativo, nuestra marca de IHG, que es Intercontinental Hotel Group, al cual pertenecemos. Se toma la temperatura desde que entras, se registra, se toman algunos datos, se hacen algunas preguntas, las cuales nos permiten identificar si alguien ha tenido o ha padecido. Entonces ahí tenemos un filtro, ¿no? Es un filtro, es el primer filtro, y contamos con estaciones de gel desinfectante en todos lados. Sí, nuestro personal, tanto de recepción, de seguridad, como de alimentos y bebidas, ellos están entrenados, usan todo el equipo de protección, careta, cubrebocas, guantes, para que la gente se sienta confiada y segura de que está entrando a un lugar sanitizado y que no corren ningún peligro seguro al respecto. Uh-huh. Así es. Y al siguiente punto, bueno, el menú de cuatro tiempos que el chef nos ha preparado para esta fecha importante, que es el 14 de febrero, consta de, si bien recuerdo, es una entrada de quesos, quesos y algunos frutos secos de primer tiempo. Después vamos con una sopa. Y en el plato fuerte tenemos dos opciones, que son un salmón oriental o un filete en salsa de pimienta. Y ya de postre tenemos el
tradicional tiramisú con una variante de un licor de almendras. Ah, no, pues no se lo pueden perder. Ahí está el marido, novio, bueno, lo que quiera. Mi amor, llévame, ándale, por favor. Oye, ¿cómo podemos adquirir ese paquete? ¿Hay que hacer reservación previo? Sí. Si llegan así directamente, ¿se les atiende también o...? Pueden llegar directamente. Lo ideal es que reserven para que puedan tener una mesa con vista. Obviamente hay todo, pero si tenemos, y como vamos a tener mucho éxito, más vale que reserven con tiempo. Y lo pueden hacer llamando directamente a nuestro hotel, que es el teléfono es el 442-211-7090. Así es, piden que los transfieran al restaurante y ahí nuestros compañeros les van a hacer su reservación. ¿Desde un día antes, el mero día se puede hacer? Desde el mero día también se puede, pero anticiparnos es mucho mejor. No, quizá no les alcanza. Hay que hacer las cosas con tiempo. Y algo que también nos comentaban en otra de nuestras cápsulas que me gustaría que lo reforzaran y se me hizo a mí increíble, por eso lo quiero comentar, es la temática. Si tú quieres y tienes ese día algo especial, una pedida, un cumpleaños, aquí te pueden ayudar, están con la mejor disposición de hacerte ese momento increíble. Entonces, entre, no sé, de temática, los globos, las flores, una champagne, no sé, alguna cosa especial, cuentan aquí con nuestro querido Luis, que les va a dar un servicio excelente. Así es. Pueden traer a su decorador especial. Mi querido Power, está bueno. Luis, tienes que contar con la chispa increíble que tiene Flor para hacer esos momentos especiales. Ya habrá momentos para que se hagan. Alianzas comerciales, señora, comercial. Lo que hacemos, alianzas comerciales. Platícanos nada más tus horarios. El horario que va a tener el 14 de febrero, ¿cuál es? Bueno, estamos comenzando desde las 6 de la tarde hasta las 8:30, 9 de la noche. Para que lo consideren y no vengan a las 9 a cenar, porque obviamente por cuestiones de, ¿cómo se llama?, de autoridades, por protocolos, ahorita no se puede el que estar abiertos después de las 8:30 de la noche, 9 de la noche, y caen domingo, si no mal recuerdo, caen domingo. Sí, caen domingo. Caen domingo. ¿Van a tener servicio el domingo o lo tenemos que hacer el sábado, que es 13 de febrero? Podemos tener las opciones de del sábado o el domingo. Tiene que hacerlo, como tú dices, temprano, por las medidas que tenemos de contingencia. Sin embargo, yo les recomiendo llegar muy temprano para tener el atardecer. Ese es un toque que les puede dar. Les puede dejar Oye, pero ¿y el protocolo de que no se vende alcohol, por ejemplo, el fin de semana? ¿Hay alguna botella de vino o no se va a poder tampoco? No podemos vender alcohol. Sí, es el domingo. Tenemos que respetar los reglamentos. No, ni el sábado. No, fin de semana. Exactamente. Grupo Kuma tiene la característica de que nos hemos ajustado a las reglas y a la marca esta nueva normalidad. Entonces, tenemos que hacerlo para proteger a nuestros clientes. Perfecto. Okay. Como se podrán dar cuenta, hay opciones. Hay un menú espectacular, la vista no se diga, pueden venir a las 5 de la tarde, de 5 a 6 es cuando empiezan a ver el cambio de luz y se va a ver increíble. Les recomendamos muchísimo a Grupo Kuma, repito otra vez los tres hoteles que son, lo que es Crown Plaza, que está en el refugio, o sea, los que lo ubican como por el refugio, el otro es Holiday Inn, que es donde estamos ahorita, zona Diamante, y el otro que vamos a tener otro programa también la próxima semana, va a ser en Juriquilla, igual Holiday Inn, Juriquilla, para que también lo conozcan. Agradecerle a Luis por todas sus atenciones, a todo su super equipo que tienen el servicio y todo. Muchas gracias y ya saben, si tienen que reservar, pueden hablar directamente al hotel para hacer su reservación. Por favor, sana distancia, cuídense mucho y aquí están en un lugar completamente seguro. Perfecto, ya pudieron ver todas las especialidades que tiene Grupo Kuma y todos los hoteles que tiene. Y ahora sí, tú, que nos voy el platillo. Porque esto es, muchas gracias. Gracias por la paciencia, porque no están para saberlo, ni ustedes para contarlo. Pero nos tardamos años en estos sillones cambiarlos. O sea, que si el color, que si la luz, que si las estrellas. Bueno, con decirles. Sí, lo tengo que decir. Sí, adelante. Tuvo que hacer yoga, Luis. Se dijo, tengo que alinear los chakras de estas mujeres. Para que veas lo difícil que trabajar la hormona femenina está todo lo que da, que si el color, que si me veo, que si lo gordo, que si lo alto, que si lo chica, que si lo grande. Bueno, después de como una hora de ponernos de acuerdo, ya estamos aquí. Entonces, espero que les guste
¿cómo está acomodado nuestro set? Porque nos tardamos una hora. Es para ustedes. Oye, a ver, entonces, ahora ¿es sí. difícil trabajar con mujeres? Sí. No, en realidad, bueno, primero que nada, muy agradecido de estar nuevamente aquí con ustedes. La verdad es una vibra increíble y la propuesta pues es siempre estar en vivo, estar conversando. Es una propuesta para mujeres emprendedoras que de alguna manera tienen una visión moderna de la vida, ¿no? Que pues, pueden combinar ser empresarias, ser mamás, ser parejas y sobre todo ser personas. A mí me emociona muchísimo, muchísimo de verdad estar en sus programas. Yo no sé si deberíamos de pasar atrás de las cámaras y es lo más divertido y dejar el programa. Pero volviendo a tu pregunta, la verdad es que yo aprendí que dije, bueno, pues tengo como, hay como 5 directoras aquí de escena, de producción y de todo. Y yo de verdad digo un momento que dije, ¿a quién le hago caso? Y todas tienen la razón además. Y todas tienen la razón. Obviamente. Obvio, como debe ser. Pero hoy aprendí algo, y esto yo entiendo que tu programa lo ven muchísimo más mujeres que hombres, pero yo aprendí algo, que la mujer tiene un punto de vista que los hombres no vemos. Yo todas las cosas que dijeron yo en la vida me hubiera fijado en un programa, pero que si sí, que si no, que si esto. El color y que si estamos y que si combina y que lo que no combina. Combinamos con la alfombra. Yo he llegado a la conclusión siempre que las mujeres se visten para impresionar a las mujeres. Obviamente. Entonces, pues si hay alguno de nuestros amigos que nos está viendo, yo les quiero dar una sugerencia. Si les preguntan que si te gusta el vestido amarillo o el vestido rojo, la única respuesta correcta que pueden dar es: con los dos te ves increíble. Hermosa. Con los dos te ves increíble. Se lo suplico, no vayan a dar otra respuesta porque son hombre al agua. Sí. Más o menos llevamos aquí como unos 40 minutos en lo que sí. se acomodan. Sí. Yo tuve que hacer ya 2 sesiones de yoga, pero la verdad que nutren estas mujeres modernas. Me encanta estar con ustedes y nutren por la vibración que tienen. Y pues, antes que nada, pues gracias por esta ocasión. Ya nos aguantó. Entonces eso quiere decir que ya pasaste la prueba de fuego. Ok. Que va a estar mucho más con nosotros en sesiones, en cápsulas, en muchas cosas más va a estar Luis. Ya conoce la personalidad de cada una de nosotras, que somos completamente diferentes, y eso es lo que le da el valor a este programa. O sea, todas las personalidades, que si el color, que si no, que si nos vemos, que la foto casual, que el video. Entonces, de verdad, primero que nada, agradecerles a todos los que nos están viendo por otra vez vernos. Muchas gracias a nuestros amigos de Instagram que ya están escribiendo. Gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos, porque sabemos que tenemos que salir a las 10 y a las 12 en Instagram, y a veces se nos desfasa por todo lo que mencionó mi querido Luis. Una hora, tantito. Pero todos los que nos están viendo ahorita, de verdad, muchas gracias. Ahora bien, vamos a entrar al camino, al chingonario. Uno de los temas que quiero tocar, que es lo que estás hablando, que es sobre el liderazgo. Y tú hablas algo de liderazgo, que dices que el liderazgo no se hereda. O sea, tú... No es el carácter el que heredas de los padres, que si salió como yo es igual de mandona que yo. Hijo de no, mía, o realmente, ¿a eso te refieres? El temperamento se Bueno, uh-huh. en realidad, y les quiero hacer esta aclaración a todo el público, pues mi profesión o la que me he dedicado es a asesorar a empresarios, a gente que, empresas familiares, en eso estoy. Y algo muy importante es, fíjate, de cada 10 empresas, 9 no sobreviven la segunda generación. Uh-huh. Qué fuerte. Triste. Y de alguna manera tienes razón, esfuerzo, triste, ¿no? Claro. Porque hay un esfuerzo. Entonces, algo que yo siempre les recomiendo, yo, mira, primero, un gran respeto por la persona que va a heredar la empresa porque está teniendo un reto importante, ¿no? Y segundo, sí. pues cada uno de nosotros tenemos un estilo de liderazgo. Claro. Eso es muy, muy importante. Y estoy mucho, muy contento de compartirles esto, que una gran cantidad de mujeres están tomando el mando de las empresas familiares. Para mí es algo verdaderamente increíble. Antes ya lo tenían, nomás que ahora ya, porque mandaban al marido a trabajar, pero ahora... Mi amor, tienes que hacer sí, esto. Tienes que hacer ¿Cómo esto? Se han ido los papeles. Ya, nomás que ahora ya va el señor y ya el marido se queda, le dice, tienes que hacer el trabajo. No se crean. Todas las maneras de vivir son válidas, pero... Sí, es increíble el rol que están teniendo las mujeres y me encanta su programa. Fuerza. Que hagan esta propuesta, porque seguramente habrá muchas personas que se pregunten cuál es el rol en una empresa familiar que están tomando las mujeres el día de hoy. Oye, y es que finalmente la palabra de las mujeres que en aquella época les llaman las mujeres sumisas,
tiene un significado, ¿no? El sumisa significa sumisión. Uh-huh. O sea, entonces finalmente la mujer que también está en casa y se dedica a casa, sumisiones o los hijos, o la misma casa, la responsabilidad, el mismo marido, ¿no? Claro, o sea, claro. Por eso es que a veces esas misiones, y como dices tú, lo heredable, pues no se puede llevar siempre el mismo patrón, ¿no? Claro. Es que hay dos temas, o sea, el tema de que si el papá, por ejemplo, fue exitoso y la empresa es exitosa, híjole, el hijo como tal, primero tengo que superar a mi papá. Y siempre la gente lo compara de, uy, híjole, a ver si es lo mismo. No, y ya se quedó que el papá haya hecho un mega papel. Entonces, oye, es que finalmente también llegan a echar a perder ese compromiso o esa misión que hizo tan grande el papá, que llegan y ya se sienten con grandes aires que les, ¡pum!, lo tiran. Che, no, o sea, pues en vez de seguir el ejemplo del papá, soy el hijo, el Junior, el ejemplo, ¿no? Oye, Luis, nos comentas que también tienes mucho lo que son empresas familiares. Así es. ¿Cuántas crisis han llegado? De hecho, Luis, o sea, necesitamos que nos apoyes en dar precisamente liderazgo, porque la gente no nace siendo líder. Hay líderes natos, pero siempre se tiene que trabajar, siempre se tiene que moldear, siempre se tiene que modificar. Platícanos alguna anécdota que tengas de una empresa que te haya llegado y te ha dicho, estoy en problemas, Luis. Mira, o que ni siquiera lo sepa, ¿no? Y te diste cuenta. Yo observo en tu pregunta que hay como dos temas. Un primer tema es el hecho de qué necesita la empresa de hoy en adelante y qué necesitaba la empresa de hoy 20 años atrás. Entonces, se requiere de mucha sabiduría, tanto de la persona que toma la estafeta como del que la está dejando, para decir, con muchísima humildad, lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar los siguientes 20 años. Cierto. Eso es muy, muy importante. Estamos en otro tiempo. Claro. Yo observo en las empresas familiares un concepto que dices, parece ser que el fundador nunca se quiere ir. Ese es un primer tema. O sea, sí. ¿Cuándo vas a permitir? Sí, claro. ¿Cuánto le das la confianza? Pues ¿no? Sí, porque lo construyó y es el apego, ¿no?, a tu empresa, lo que es tuyo. Es fácil. El apego. Y déjenme decirlos, el ego. Porque si, oye, es que esto no funciona sin mí. Es una de las grandes mentiras que yo les digo en las empresas familiares. Esto va a funcionar, debe de funcionar contigo o sin ti. Ustedes se pueden imaginar de una empresa, me preocupa decir un dato tan exacto, pero creo que duró más de 1,000 años, es decir, pasó casi 15 generaciones, porque tenían un sistema muy claro de qué tenían que traspasar y de cuáles eran las funciones. Eso es un tema muy, muy interesante, porque pues parece ser que tenemos una empresa en función de quien la funda, en lugar de los sistemas y de las cosas que tienes. Los procesos. Claro. Imagínate una empresa que esté utilizando hoy anuncios en el periódico, cuando las redes sociales te llegan en 2 minutos, cuando estamos llegando. Y llegas a más, o sea, impactas a más personas que lo de un periódico local. Pero es que en su tiempo, hace 20 años, era lo que... Volantear, por ejemplo. Claro. O sea, en sus tiempos fue... O sea, ahora sí que perdón tu público, ya estoy conociendo las edades de ellas. Sí, a mí me dijeron otra edad, ¿eh? A mí se ven tan 25, jóvenes. 25, todo eso, 25, pero, no, chicas, 25. Volantear 25, era algo que hacían a principios de siglo, salían con un volante, para los que no sepan, para todas las mujeres millennials que nos están viendo. ¡Ay, qué! Si su idea era hacerme más viejita, creo que lo logró. No, salud. Antes era volante, ahora es flyer. De todos modos sigue existiendo. Exactamente. O sea, nada más eso ya se transformó, ¿no? No, sí, o sea, gracias. No, te debo dos, sí, ya, no, vamos. ya estaba. Lo acabo de salvar. Ya me acaba de salvar, qué buena onda. Ok, entonces, continúa, nos estabas diciendo que la diferencia de... Sí. Lo que era 20 años atrás. Mucha diferencia. Y la parte que tienes que reconocer que las empresas requieren de una nueva, de un nuevo impulso. Y ese impulso en ocasiones no se lo puede dar el fundador. Desde mi perspectiva, el fundador debe decir, yo hasta aquí llegué y de aquí en adelante pues formaré parte del consejo, te daré un consejo cuando me lo pidas, pero no te diré qué hacer. Mira, no me lo van a creer. Un día yo llegué a una empresa y decía, es que no te va a recibir el dueño, te va a recibir el hijo chico. Dije, okay. Bueno, ok, ya imagínense cuando estás diciendo eso en la empresa. El hijo chico tenía 60 años y el grande tenía 90. Y el hijo chico de 60 años no podía firmar, en ese tiempo había cheques también, ya voy a decir mi edad. Ya se pasa por el patado.
el marcador. En ese tiempo había cheques. Y si uno tenía 60 años, primero le decían que era el chico, no era el hijo, sino la persona pequeña. Y su papá tenía 90. ¿Cómo vas a trascender en una empresa cuando tienes 90 años? Y no lo estás haciendo. Entonces, Camino al Chingonario nace justamente de eso, de un momento en que yo ya me separo de un sector donde el que estuve casi 20 años. Y pues primero que nada pregunté, ¿verdad?, a mis hijos, oye, ¿alguno de ustedes les interesa esto? Les interesa desde la pasión, no desde que, como decías tú, voy a ganar desde un dinero. Desde la herencia, ¿no? No desde la herencia. O no hay más. O no hay más también. No hay más que dar de otra. Y entonces yo decía, sí, sí nos interesa. Y eso era muy interesante. ¿Por qué? Porque nos lleva a que alguien está tomando algo como si fuera la primera vez. Entonces, esa es la idea. Pero sí, sí es muy importante las empresas familiares tener acuerdos claros. Acuerdos que permitan dos cosas. Que la relación familiar siga intacta, por una parte, y por otro lado, que la empresa siga generando utilidades. Súper importante. Creo que eso es lo muy importante. Yo creo que también es confianza. O sea, como padres decimos, bueno, es que ya me costó, ya lo sufrí, ya sé cómo es, ¿no? Sí, pero el tiempo cambia, el tiempo se transforma, y quizá lo que a mí me servía, como dice Luis, hace 20 años, ahora no sé si eso mismo, es más, no, o sea, funciona. Oye, pero espérate, abrirte, ni decir, siquiera te voy a las nuevas generaciones, te lo dejo en tus manos, y abrirte y te confiar un poco también, confianza. Al no querer estar siempre, tiene que ser como yo digo y como sí lo sí, como yo lo manejo. Oye, ¿no? Pero no tenemos que irnos a 20 años. El año pasado rompió también el esquema. O sea, evolución. Del 19 a ahorita, el 21, o sea, este año 20, te tuviste que adaptar de otra forma, tuviste que hacer cambios. Ni siquiera tenemos que cambiar de generación. Si no transformaste o evolucionaste en el 2020, híjole, qué pena. Sí, qué pena, porque fue un año de evolución, fue un año aprende cosas nuevas, adáptate, transforma, busca nuevos productos, busca nuevas alternativas. Sí, lo que te funcionó en el 2019 todo. No te estaba funcionando en el 2020. Pero yo quiero que tu público, que lo ven también una gran cantidad de mujeres, tengan esta perspectiva cuando le digan al fundador o al papá, le vas a decir, ¿sabes por qué no te quieres ir de la empresa? Porque no estás seguro de que hayas hecho un buen trabajo. Y si hiciste tienes el miedo de que se va a caer. Claro, si hiciste un buen trabajo, ¿por qué no te puedes ir? Esa es una perspectiva. Y la otra perspectiva es, si estás viviendo para trabajar, o un día esa empresa va a trabajar para ti. Porque uno es desde la abundancia de decir esto existe mucho para todos, y el otro es desde la carencia, desde tengo que seguir porque me hace falta algo. Esa es como las dos grandes visiones que pueden hacer que la empresa familiar, y yo estoy seguro que aquí en Querétaro existen muchísimas empresas familiares. Hay países donde las empresas familiares representan el 90% de la producción. Imagínense el rol, y el rol de la mujer. A mí me parece increíble. Es increíble porque a veces no están en la empresa. Qué bueno que ahora ya están en la empresa. Sí, ya tienen roles en las empresas las mujeres, eso está buenísimo. Claro, 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 claro. Y también hay muchos hijos que les da miedo también, ¿no? O sea, acercarse y decir, es que yo no voy a poder hacer eso, o no lo quieren hacer. O sea, que dicen, que hay hijos que también dicen, no me gusta, quiero agarrar otro camino e irse por otro camino. Y es válido. O sea, también es válido, exactamente, no decir, es que esto lo hice por ustedes, lo tienes que hacer porque ¿y quién se va a quedar con todo el trabajo que tengo? Y que el hijo tiene que estudiar lo que el papá estudió porque tiene que heredar el trabajo, no sé. Y a veces el hijo dice, yo ni quiero estudiar esto. Sí, es un tema complejo, no complicado, es complejo porque hay muchos puntos de vista en cuestión de entre el papá, los hijos, la misma familia, el por qué se lo das, por ejemplo, a mi hermano, si es el hermano mayor, por qué no a mí. O sea, de verdad es súper complicado la parte de heredar a los hijos, y a veces muchos optan por poner a una persona en ciertos puestos claves que no sean familia, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo... Sí, de hecho, hay muchas empresas que la política es no familiares. Exacto. ¿No? O sea, precisamente para evitar ese conflicto familiar, equilibrio. No se aceptan los familiares en las empresas. Algo que comentamos en otra reunión que tuvimos con Luis, y él me decía una cosa, hay que trabajar menos y ganar más. Y es correcto, o sea, los que son dueños de empresas, yo tengo que trabajar al 100 porque mi empresa tiene que estar, ¿no? No, la empresa debe de funcionar sin ti.
Eso sería realmente lo ideal. El que tú tengas que estar para que los engranes se muevan, el día que no estés, tu empresa se cae. Quiere decir que un proceso de los que tienes no está bien. Exacto. Claro. ¿Por qué llegaste a ese punto? O sea, ¿qué fue lo...? Porque, déjenme contarles. Cuéntanos, cuéntame. No, déjame contarles para que tú les cuentes. Ok, venga. Tiene una empresa, platícanos nada más. No estaba dentro de esto, pero creo que es importante el tema. Uh-huh. Luis tiene una empresa, una aseguradora, y vamos a aventar el gol y tú lo vas a aventar, donde él ya lo heredó a sus hijos. Entonces, primero platícanos cuál es la empresa y cuál fue lo que te motivó para dejar a tus hijos pues la batuta y de ahí aventarte a ser escritor. Perfecto. Mira, yo considero dos cosas. Llega un momento en que tú parece que eres como el empresario Vaporrut. O sea, eres bueno para todo. Sí, todo lo... Ese es un punto sumamente peligroso porque eres bueno para todo. Entonces, todas tus decisiones las tomas desde el ego. ¿Por qué? Porque si yo he estado 20 años en la empresa, yo soy el fregón, yo soy el único que sabe todo. Eso. Ese es un buen momento para retirarte. Ahí tienes un momento para retirarte. Cuando estás haciendo todo desde la soberbia porque dices yo sé todo. Ese es un proceso que en el caso de nosotros, nosotros estamos en el sector asegurador, mucha gente me conoce, por eso mis redes y mis libros están dedicados, muchos de ellos, al sector asegurador. Yo estuve 20 años ahí y decía, ok, ahora ya sé todo, ya no existe un reto, ¿qué va a pasar con esa fuerza? Yo le llamo, tienes que tener un drive, o sea, decir, una fuerza interna para hacer las cosas y debes de tener suficiente energía para sostenerla eso por mucho tiempo. Cuando una de esas dos variables falla, es un buen momento para pensar en que ya no vas a estar ahí. Y hay dos palabras que duelen mucho. Te voy a heredar y me voy a retirar. Sí. Porque están mal hechas. Tómala. Desde mi perspectiva y desde el camino chingonario, están mal hechas. Si ya lo avientas al ruedo, ¿no? Claro. Primero no te voy a heredar. Primero nos vamos a asociar. Que son conceptos diferentes. Un término diferente. Un término diferente. Las palabras a veces en línea valen oro, sí. O sea, sí es bien importante claro. Cómo, el tacto y cómo decirlo para poderle dar esa responsabilidad a esa persona. Entonces, no heredes, asóciate con tus hijos. Y qué mejor con tus hijos. Uh-huh. Ese es un tema. Y el segundo tema es cuando dices que me quiero retirar. Eso es así como te revuelves en el fuego, así como un ángel cayendo al infierno. Sí, se revuelve. Sí. Yo no me quiero retirar jamás y yo me veo aquí. Yo les quiero decir a la gente que ve tu programa y sobre todo a las mujeres que están viendo este programa, que le digan, ok, ¿hasta cuándo es un buen momento para que ya no estés trabajando por dinero y estés trabajando por realizarte? Porque la propuesta al principio es que trabajas con un esfuerzo, pero después lo que tú presentas a los demás es tu experiencia. Pues va a llegar un momento en que debes dejar de ser el director ejecutivo para convertirte en un presidente del consejo donde lo que vale es tu experiencia. Y ese es un proceso tan increíble que nos quita heredar por asociar y retirar por encontrar nuevas cosas. Porque sigues colaborando con la empresa. Padre, ¿eh? O sea, sigues estando ahí dando tu expertise, pero sin necesidad de, ay, ya, me tengo que retirar, me tengo que quitar. No, y es que está bien padre ese concepto, verlo de esa forma, en ese punto, porque ya no le quitas esa responsabilidad y ese compromiso a la persona a la que le vas a heredar. O sea, cuando tú dices, te voy a heredar... O sea, ya automáticamente siente la responsabilidad y el compromiso de chin. A decir, oye, vamos a asociarnos, ¿no? Ah, qué padre. Entonces ya lo haces importante, número uno, la persona, y ya la haces, ahora sí, actuar contigo, ¿no? O sea, sí, claro. Qué padre. Oye, y esto no estaba tampoco en el guión. Qué bueno. No estaba en el guión, pero hace rato mencionaba Luis que tiene una empresa aseguradora. No, pues ya Good no lo sol, voy a meter yo el gol. Sol. Y sobre todo, ¿saben qué? Les quiero mandar un abrazo porque es una mujer, su hija, Ariadna Lara Solar, un abrazo. Y bueno, su hijo, pero quise mencionar primero a Ari por ser mujer, la verdad es que la aprecio mucho. Y pues hace un gran papel en Cutsol. Y Luis Lara, pues también otro abrazo, porque son sus hijos de Luis. Él no lo mencionó, pero bueno, yo los conozco, tengo el gusto de trabajar con ellos y créanme que son unas increíbles personas. ¿Usted y bueno, pues, sí, de verdad, este comercial no estaba preparado, la verdad, nace desde el corazón, pero pues muchas gracias. Si ustedes me ven que yo, a tus amigos de Instagram, si ustedes me ven que yo hago esto, es porque me dieron un guión. Entonces, ¿qué no se sigue? Trabajamos, tenemos gente de producción que está aquí atrás.
trabajamos ayer toda la tarde para darle respuesta al guión, terminamos a las 8 y hoy veo con muchísimo gusto, y eso me encanta, la creatividad de las mujeres, que dices, muy yo bien, no tengo que entonces les pido a todas las mujeres que están viendo, a todos los que nos vean el programa del viernes, no quiero que vayan a pensar. Oye, ¿por qué tanto ve Luis? Pero que está buscando la pregunta. Pensaron que tenía un calambre y yo le decía así, no, es porque no entiendo de qué me hablan. Pero ayer trabajamos hasta las 8 de la noche para tener un guión. Oye, ahora sí te voy a preguntar. Pero algo que hiciste en el guión. A ver, dime, ¿qué pensabas cuando escribías este camino? Ya regresamos. Gracias, ya regresamos al camino. Para que no se nos saque tanto. En realidad, sí, gracias. El camino chingonario es una consecuencia de una transformación personal y de consejos de coach que están en Miami, gente que está en Toronto, y el tiempo que yo vivía en Vancouver, o la gente me decía, ok, ¿y ahora de qué vas a ser alumno? ¿Por qué? Porque los yoguis dicen algo muy interesante, Ale, fíjate, dice, vive como estudiante para que mueras como alumno. Y entonces me preguntó mi coach. Frase matona. Frase del día. Frase matona. De otra persona. Sí. Frase matona de Luis Lara. Sí, bueno, no se les olvide que lo dijo Yogi Bayan hace como 500 años. Pero ustedes, gracias a Ale, ya me la pusieron a mí. Obviamente, pero le dio vida a Luis. Vive como estudiante para que puedas morir como maestro. Entonces, cuando llegue tu proceso de cerrar un ciclo, porque ya no quiero yo usar retirarte, el siguiente paso es, ¿qué voy a hacer nuevo? Algo donde por primera vez sientas esa... pues ese miedo a lo desconocido, ¿no? Y de estar en algo donde no eres el chingón, como el camino al chingonario, claro. Sino que te convertiste en novato. Sí. Ahí está muy interesante la cosa, porque de todo lo que tenías, es una transformación de tu experiencia. Entonces, el proceso de que nosotros tenemos en Free Soul, que es la empresa, y está plasmado en el camino al chingonario, es considerar que eres una nueva persona y que vas a hacer algo donde vas a ser estudiante. Eso está muy padre. Oye, Luis, ¿decidiste ser socio? Vamos a omitir la palabra, y esa creo que por favor es importante que la consideren. Que ya la cambié. No nos estamos retirando, porque también el término de retirar es ya no sirvo, o sea, ya no puedo aportar. No, sí hay mucho que aportar, experiencia, conocimiento, vivencias. Cuando tú ya decides estar en otra fase de tu vida, ¿por qué ser escritor? ¿Qué te llevó a decir? O sea, por este lado es la consultoría de ¿cómo se llama? La aseguradora, y no tenía nada que ver con ser escritor. Ajá. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Quiero Ale, decir. Pues yo me sigo preguntando eso, no te crees. O sea, bueno, nos olvidamos porque dije, o sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que aparte tienes otro libro también. Es que sí. Este es el segundo y vas a lanzar es el segundo. Tercero. El, ok. ¿Este es el segundo? Como ustedes pueden darse cuenta, todos que están viendo en Instagram, es así como... Sí. Eso me encanta, de trabajar con las mujeres, porque son su... Tengo una pregunta acá, una acá y otra más aquí, y las tres hacen una nueva realidad. Exacto. Es vamos. Que tienes que tener esa habilidad. Bueno, ¿por qué eres escritor? Bueno, vamos por partes. Sí, tenemos un libro que está en El Sector, que es el primer libro. Este es el segundo libro. Y el 3 de marzo, muy importante, a las 6 de la tarde, presentamos el tercer libro, que se llama Momentos Extraordinarios. Que hoy venimos a hablar solamente de Camino al Chingonario, pero por favor... 3 de marzo. 3 de marzo, salve la fecha, a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¿Qué significa ser escritor? Bueno, primero yo quisiera decirte una enorme diferencia. Yo, más que un escritor, soy como un juglar. Un juglar era alguien que iba de pueblo en pueblo, en la Edad Media, contando historias. Lo que a mí me gusta contar son historias. Entonces eso me puse a escribirlo. En el gremio asegurador me di cuenta que había mucha tradición oral y poca tradición escrita. Y que los consejos eran como cuando estamos aquí muy cerca y te voy a dar este consejo, etc. Entonces por eso decidí el primer libro. El segundo libro, yo me di cuenta que las personas que mejor les iba tenían una vibración diferente. Era una vibración diferente. Aquí no vayan a pensar que nos estábamos echando un tequila, no, nada, porque aquí nada. No nos han ofrecido, no se crean, muchas gracias, joven. Sí, no nos han ofrecido más que puro recurso. Un abrazo a Gil, que nos ha atendido increíble el día de hoy. Sí, un abrazo, sí, la verdad, gracias, pero solo nos ha dado, no nos ha dado, ¿ok? Coquita. No sé sí, la sea. Vibración es por otra causa.
Yo les quiero hablar. La vibración es un trabajo, es un libro muy interesante del doctor Hawkins. Una de sus tablas está en el libro mío. Que dice, durante 30 años dice que las personas que tienen más éxito son las que actúan desde su mejor versión. ¿Sí? Ahí pueden ver ustedes la mano de Alejandra, todavía no está casada, pues por si no. Hay algún prospecto. Síganle la otra para que sepa que no tiene. No está casada. No, estoy disponible. No. Dice que está amargo. No disponible porque pues sí, sí, muy feo. Bueno, sí. Pero en el mercado. En el mercado. Está en el mercado. Dispuesta a conocer. Ya son tres compromisos diferentes, ¿eh? No, bueno. Vamos a ver. Y se está grabando en Instagram. Fíjense. No, para que vean que no. No, sí, es cierto. No se ven los anillos. Ahí está. Sí, es importante esta tabla que nos pone en su libro Luis, donde dependiendo de con qué enfoque. No, mejor platícate. Con gusto. Sí, ya lo he dicho. Dependiendo de desde dónde estás llevando todas tus relaciones con las demás personas, es la abundancia que tienes. Si lo haces desde la pena, si lo haces desde la vergüenza, si lo haces desde el anhelo. Anhelo es algo que parece socialmente muy aceptable, que es como dices, pero para mí anhelo es un futuro que le falta presente. Ahora que yo pueda ser feliz, no, pues, te falta tu presente. Eso es un sueño sin poderlo realizar. Sí, claro, porque no tienes nada, bro. Entonces, yo lo que les digo, todas las cosas que hagas, hazlo desde tu mejor vibración. Y la vibración empieza a través de la valentía, la alegría, el entendimiento, la inspiración, etc. Esto, no vayan a pensar que ya decidieron servirnos una cosa diferente, no. Esto es física cuántica como tal. Sí. No es un rollo, no soy chamán, no soy nada de esas cosas, no. ¿Es algo metafísico? No, es física cuántica, es decir, energía. Física a través de la energía. Okay. Y todos somos energía. Palomita para Adri. Palomita. Entonces, pregúntate cuánto estás trabajando y desde dónde estás trabajando. Porque Ale decía, la propuesta que tiene Free Soul es que generes tres veces más trabajando en tu habilidad trascendente. Sí. ¿Por qué? Esto se oye muy feo, pero bueno. No, dale, lo ves. Ganamos la suma de nuestra incompetencia, de nuestra competencia, de nuestra excelencia y de nuestra habilidad trascendente. Ahí va. O sea, es conformarnos. Ganamos la mezcla de todos. Por ejemplo, cuando, de repente, si nosotros hiciéramos una lista, hacemos muchas cosas donde somos incompetentes. Sí. Entonces, si a mí me hubieras pedido que arreglara esto, este set, esta cosa, yo hubiera hecho, ni idea sabía que tenía, que cómo se abre una cámara, cómo tenemos un equipo que no se ve, pero que nos está haciendo posible que estemos en vivo. Nos están cuidando. Ok, todo, claro. Luego, hay otra habilidad que eres competente, es decir, lo haces un poquito mejor que todos. Y donde está la trampa es en la habilidad excelente, porque eres superior a todos, pero ¿qué crees? No tienes esa pasión, ese drive que te dices. Esa gente que llega, te saluda y te carga el celular, ¿no? Te da un apretón de mano y dice, ¡guay, este güey me cargó el celular! ¿No? Entonces, que transmite, ¿no? O sea, que transmite esa pasión por lo que hace. Exactamente. Y ahí está la habilidad trascendente. Es tu pasión y tu talento. Y ahí es donde verdaderamente transformas la empresa, transformas las relaciones y además, pues es lo que te lleva pues al camino al chingonario. Porque el oye, porque déjenme decirles que hacemos una escaleta, la cual siempre estamos, y no la hacen mi querida Ceci, siempre estamos tratando de, ¿cómo la hacemos? Y aquí dice, yo la tengo como de mí, o sea, la tengo de por qué se llama así. ¿Por qué se llama así? Para todos los amigos de Instagram es como si te preguntaran en doble estéreo, ¿no? Así como... Como eco. No, y pero antes de que nos diga, déjame, les voy a platicar algo. Yo vi el libro, la verdad es que no sé ustedes, pero cuando lo ves, a mí no me gusta leer mucho, les confieso, porque me da sueño. Entonces, cuando vi el libro, camino al chingonario, o sea, la verdad es que se me hizo así como... Ah, pues divertido, como por el nombre, honestamente. Claro que ya cuando lo lees es otra cosa, ¿no? O sea, está mucho mejor que el nombre, pero ahora se cuenta. Gracias. Eso no supe si fue cariño. Sí, fue cariño, sí. Bueno, mejor dinos. ¿Por qué? Amigos de Instagram, ¿se pueden dar cuenta que tengo
que estamos en vivo y que tengo tres preguntas al mismo tiempo. Dos en estéreo y una más y todo, pero siempre es un gusto estar con ustedes. Voy con la primera pregunta. ¿Por qué se llama Camino al Chingonario? Sí, sí. La palabra chingón solo tiene significado en México. Y sabemos que significa muchas cosas, pero está muy dentro de nuestra cultura. Entonces, a mí me gustó eso. La segunda pregunta que volaba aquí, ¿estamos de acuerdo? Gracias, se están riendo los que están aquí atrás. El problema es que, pobre güey, lo van a volver loco. Pero bueno, ya. Pero va a aprender hoy algo. Ayuda, les puedo asegurar. Ayuda mucho. El camino al chingonario es igual, hay un momento en tu vida que llegas a una Y. Un lado te lleva al chingonario y el otro, pues, se pueden imaginar a dónde se los lleva. No, que lo diga Ale. Ok, yo que no. Venga, me acuerdo. Hay dos. Uno al chingonario y uno a la chingada. ¿A dónde se quieren ir? Ahora sí. ¿Y a dónde va normalmente la gente? Bueno, ya tenemos otras cuatro. Ya tenemos otras cuatro preguntas. No, pero continuemos con donde estamos. Pero ¿saben qué pasa? Yo lo veo con mucha preocupación, esto sí, en serio. Es que muy seguido escogemos el camino que nos lleva a la chingada. Sí. No se me pongan serio, no lloren. Pero muy seguido, las acciones que tienes que hacer son las mismas. La única diferencia, y esto me parece importante compartírselo, son cuatro cosas. Unas que te llevan al camino a chingonario y otras te llevan, como dijeron aquí, a la chingada. Parece ser que tenemos una adicción al sufrimiento. Ahorita estamos en medio de una pandemia y la verdad, gracias al lugar donde estamos y antes de traer esto, pues traemos una cubierta, sí, y aquí avientan no sé qué tantas cosas. Todo sanitizado y todo. Todo eso. Pero yo lo que te quiero decir es, ¿qué vas a hacer con lo que tienes para que vayas al camino al chingonario? Porque lo que tú tienes ya lo tienes. ¿Sí estamos? Sí. ¿Cómo va a ser posible que siempre tomes un camino que es difícil? Y regreso a este momento que estamos viviendo. Parece ser que ahorita es un pecado que te vaya bien. Sí. Oye, ¿cómo te va bien? Pues sí, nos está yendo bien. Y hay gente aquí que están cubiertos todo el tiempo, tienen guantes, tienen esto, y están dispuestos. Yo te lo digo, ¿te la estás rifando o te estás rajando? Porque no podemos hacer nada, pero ustedes vieron la gente que está aquí, cubierta. Imagínense todo el día, sí, con una máscara, con una mascarilla y con guantes. Entonces, ¿te la estás rifando, sí, o te estás rajando? Ese es el camino. O sea, tú puedes escoger quejarte y ser una víctima, o puedes escoger ir el camino al chingonario. Esta frase tampoco es mía, no vais a decir que es mía, pero no. En este momento, haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Uh-huh. Haz lo que puedas. Y disfrutarlo, claro, también al mismo tiempo. Haz lo que, ¿no?, puedas, ¿en qué? Haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Okay. Estamos en una situación inédita, pues no tenemos que saberlo, okay, pero lo que es cierto es que de nosotros está cambiarlo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la conversación que haces para que te lleve al chingonario o para que te lleve la chingada? Claro. No, y tú mismo lo pones aquí en tu libro, ¿no? Que dices que emprender es una tarea relacionada con la persistencia, ¿no? O sea, que también hay que insistir en querer llegar a donde uno quiere ir. O sea, hay que ser persistentes, insistir, decir, bueno, quiero ir acá ahora. O sea, sí, lo digo en el libro también, es, ¿qué opciones estás creando con lo que tienes en este momento? O sea, parece ser que de repente tenemos un solo camino, cuando en realidad tenemos una multitud, un abanico de posibilidades y la capacidad de transformarnos nosotros. Pero hay algo ahí como en los... Infinitas ojos. Posibilidades, sí, que hay, sí, para sí. Técnicamente, si ahora sí viene muy inspirada, ¿qué le diste a ella? Porque ahora sí. Esa era la palabra que yo no quise decir, pero son infinitas. ¿Y por qué solamente podemos ver una? Sí. Ahorita en 40 minutos se acomodaron como 100 veces las sillas. Yo dije, ¿cómo pudieron ver tantas posibilidades de sillas? Sí, y colores. Y colores. Además, yo por fortuna no veo bien los colores, entonces... Qué bueno que soy el alcohol. Sí, los hombres no vemos ni fucsia, ni mamecito, sí, ni nada. Ni caspiadito. Ni caspiadito. Colores primarios. Sí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué opciones estás creando? Por eso es la idea de camino al chingonario. Yo tengo otra pregunta.
Venga. Que yo espero que sí sea la que me toque. Y espero que esté aquí y que sí sea la que le toque, porque si no se van a ganar los ¿Qué barrios. Busca generar en los lectores tu libro, Luis? Opciones. Más que nada, opciones. Okay. Yo les quiero decir, pues si ustedes piensan que yo heredé o que no, yo trabajo todos los días 5 horas para generar mi pan. Mi hijo me dice que no diga que para generar mi pan, pero bueno, para mi una vida diaria. Una forma de decirlo. Una forma de decirlo. Y entonces yo les dije, a partir de hoy ya no voy a ir a la oficina. Yo voy a trabajar online y voy a dar conferencias online, vamos a dar seminarios online, que por cierto vamos a hacer con el programa sí, de Stack Cabral, sí, algo sí, especial sí. para las mujeres, y voy a escribir y todo voy a trabajar online. Y ya no va a estar la limitante geográfica de tenerlo todo en una oficina. Es padrísimo, antes ¿cómo podías imaginarte eso? Uh-huh. Es que hay que verlo por el lado positivo, claro, que finalmente lo que ha provocado esta pandemia es saber aprender a estar con nosotros mismos, a saber trabajar de diferentes ángulos, diferentes formas y aprenderlo, sin estarnos quejando, decir chima, no estar encerrada. Sin embargo, a veces es padre poder decir, bueno, puedo estar trabajando de mi casa, con mi espacio, con mi individualidad, con mi tiempo, sin que nadie me esté tronando el dedo, sin que tenga que salir corriendo, llegar a checar tarjeta una hora. O sea, también no, verlo por el lado positivo. Y desde positivo, la naturaleza, ¿no? También, porque te puedes ir a un área libre y estar trabajando. Exactamente. O sea, ahora sí que en tu mente está estar encerrado, ¿no? Realmente, puedes trabajar en cualquier parte. Sí, porque realmente no hay ninguna manera de que puedas el encierro se crea, se cierra en la cabeza. De cerrar a tu mente. Sí, oye, a mí dame de esa cosa que les serviste, por favor, bien, ¿eh? No, ahora sí está inspirada, ¿no? Estamos inspirados y ahí te va otra pregunta que sí. Espero que sí esté. De la escaleta. Ya ve cómo estoy yo así como. No. Dios mío, ¿dónde sí está? Estoy? Me consta. Venga. Ok, ya más o menos nos platicaste cuál es la filosofía, por qué llegaste a esa filosofía. ¿Qué fue lo que te movió para que la gente pudiera tener acceso a esa filosofía en tu libro? Fíjate que esa pregunta me gusta mucho. Yo estaba, como les dije, pues ya estaba viviendo en Vancouver, y en Vancouver hay un gran parque, que es Stanley Park, y un día yo iba caminando, es una caminata de 9 kilómetros, les recomiendo mucho a todos los emprendedores las caminatas matutinas, aunque sea para que regresen a su casa, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces encuentro una persona, un paisaje increíble, no sé qué, la verdad que son como el demonio, ¿no? Qué bárbaras, ¿no? Es un paisaje increíble, son pinos, es roca, es un atolón de roca y luego el mar. Estaba una persona con su bicicleta, su computadora, trabajando. Entonces a mí me pareció increíble que esta persona pues no tenía oficina, estaba siendo productivo y estaba ganando su dinero para vivir. Le dije, oye, permíteme que te tome una foto. Y me dice, sí, me quito, son muy amables los canadienses. Bueno, al menos conmigo fueron muy amables. Dice, me voy a quitar la bicicleta para que tú tomes la foto. Y me dice, no. Le digo, yo quiero tomarte la foto a ti. Porque quiero que todo mundo sepa que hay otras opciones de seguir generando, de seguir trabajando, de seguir siendo productivo y de seguir transformando. Entonces, este momento, la verdad, me marcó. Y hay otro momento también que me gustó mucho, porque justo en ese parque hay una gran roca que se escala en roca, todo el mundo la escala esa roca, y hay una, pues no sé cómo decirlo, un recuerdo ahí de una persona que escaló la roca, y la gente le decía, todo el mundo llega al tope y se tira al mar, y la gente le decía, y es la quebrada, ¿no? Ándale, una cosa como la quebrada, que bueno, me sacaste, pero una onda así, pero no, no tenía quebrada, nomás era pico. Y la gente le gritaba que no se tirara al mar. ¿Por qué? Porque en lo que él subía, la marea había bajado 4 metros. Entonces, se tiró de la roca solo para estrellarse en la roca. Entonces, él pensaba que lo estaban incitando a, ¡wow, sí, ya lo lograste! Y no, le estaban diciendo, ¡cuidado, no te avientes! Y la razón fue porque escaló desde la soberbia. Desde soy un chingón. Ay, hasta se me enchinó la piel. Se te borró el chino. Aquí se te enchinó y el otro lo mató. O sea, de verdad, y está en la memoria, ¿no? Que se escaló, lo escaló sin cuerda y sin nada. Pero lo que es cierto es que las grandes montañas hay que escalarlas desde la humildad para poder aprender todo. ¿Qué es lo que te dice el camino? ¿Cuántas veces nos hemos estrellado, ¿no? En nuestra vida también. ¿Quién? Yo no estaba ahí. Las personas a veces por la soberbia. A veces, sí, claro. ¿Cuántas veces no nos cuesta trabajo aceptar que nos equivocamos? Y en lugar de decir, ok, sí, ¿sabes qué? Acepto que me equivoqué y tomo otra opción o hago lo que tengo que hacer, pues te quedas ahí y te estrellas y te das
Y peor que sigues así. Como decía mi papá, en la sencillez se mide la inteligencia. Claro. ¿No? Y aquí en el libro también viene, y así le voy a hacer un comercial a uno de mis hijos, que me dice, tiene apenas 18 años, y me dice, mira papá, fíjate bien, qué interesante este planteamiento. La diferencia entre el tonto y el inteligente es que el inteligente dice muy rápido que se equivocó. Si ya la regaste, dices, ya la regué. Claro, acepta. Y dale vuelta. Y el tonto insiste en que no se equivocó. Entonces se sigue equivocando. O maquilla el... Sí, no, sí, insiste. O sea, no, pero... Ya, ¿no? Y todos nos equivocamos. Y no está mal el equivocarnos, porque el equivocarnos es parte es de crecer. Que o sea, es aprendes de tus errores. Eso es increíble. Y esa anécdota siempre me ha gustado muchísimo. Porque dice, si ya te equivocaste en algo, ya, reconócelo rápido, ya. Dios, dale vuelta. ¿No? Lo que sigue. Los invitamos a que tienen que leer, es una excelente opción de libro, es corto, déjenme decirle que la letra está muy accesible, o sea, no está chiquita, porque también ese es el tema de las personas que igual y no leemos tan continuo y decimos, oh, ¿no? La letra está muy, muy bien, está muy digerible, yo leí el libro, yo no soy de libro, es igual que Adri, y debo de reconocerlo que lo leí en 2 días, no, obviamente no le puse todo el día, pero en 2 días lo leí, está muy digerible. Tiene muchos, muchos términos que igual y te van a hacer match, de ups, creo que pienso así, y ups, él debería, o sea, son muchas cosas que... Los monstruos, el monstruo que le vas nutriendo del miedo, del no lo hago, o sea, de verdad los invito a que lo lean, es un excelente libro para consulta. La parte de la tabla que nos comenta Luis, es una tabla que dependiendo de que en el estado de ánimo que estés a la hora de hacer tu pasión o de que estés haciendo las cosas, es la manera en que lo proyectas, llámese vibración, otros dicen la armonía, los chakras, o sea, realmente es lo mismo, es de donde lo estés percibiendo, sintiendo, es la potencia que va a tener hacia el exterior. Entonces, lo pueden conseguir, ¿en dónde, mi querido Luis? Está en Amazon. Sí, lo pueden tener. Y también está a través del asegurador. Lo puedes tener en físico, cualquiera de los por esta Cabral también. Por esta también está Cabral. Vamos a hacer de una vez. Ok, sí. vamos a hacer un giveaway donde van a haber 5 ganadores. Compartan y obviamente para que tengan más posibilidades de ganar, para que les regale el libro mi querido Luis. ¿Cómo se va a poner? Por obviamente la aplicación normal de sorteo de Instagram, y solamente lo tienen que pasar a recoger a las oficinas de Círculo Negro, que es en Central Park, para que en cuanto salgan ganadores, inmediatamente se les manda un mensaje, son ganadores y van. Cabe mencionar que Luis nos va a hacer favor de dejarnos autografiado los libros, pero como no sabemos quién va a ganar, entonces nada más obviamente lo va a autografiar, pero sin ponerle el nombre. Pero sí es importante que ustedes sientan que ese libro lo abrió Luis, lo expuso, ¿no? O sea, sí es con vibra, con la vibra de sé un chingón. O sea, lo que hagas, sé un chingón, siéntate un chingón. Yo tengo una frase que uso mucho, que dicen que para ser hay que parecer. Entonces, si tú te sientes que eres un chingón, si tú te sientes muy bueno en lo que haces, una, siéntate y prepárate. Prepárate realmente para que no te mueva la soberbia lo que estamos comunicando, y pues es que yo me siento un chingón, pero ¿tienes el conocimiento? No es malo saber de todo, ¿no? O sea, es bien importante, o sea, que no las cosas les van a caer del cielo, no. Que hay que estudiar siempre, hay que prepararse. Mi papá tenía una frase también muy buena que decía, estudia hijo mío, estudia, y verás que cuando crezcas no serás esclavo vulgar de tus pasiones ni juguete servil de los tiranos. Entonces yo creo que es bien importante. Yo quiero de eso. Ya va para acá. Esperamos que al final del programa nos llegue a nosotros. Sí, no, y como decías, la verdad ahorita estamos platicando y pues lo hemos pues interrumpido entre una, pero es una probadita de lo que es el libro. No sé ustedes, pero sí te quedas como que ¿qué más? Entonces, pues, ahorita para el 14 de febrero, una excelente opción de regalo. O sea, en vez de que regalemos algo que igual unos chocolates que nos van a subir de peso, y le mando saludos a Dari, porque Dari dice, no coman lo que nos hace mal. Entonces, excelente, aprendes, ves otra manera, otro chip. Claro. Yo la verdad regalaría el libro y unos chocolates también. Ok, bueno. Ahí está. Yo lo regalaría con una botellita de vino. Ah, con una copita de vino, mira, mejor. ¿Cómo lo regalarías? Bueno, ya lo regalaste. O sea, ya nos pusimos los manos todos. Yo lo que veo que también te puede regalar el libro es una palabra que es poco común en estos momentos, que es, si estás haciendo cosas, actividades,
y eventos que te generen paz. Paz parece ser que es una palabra como que ya está prohibida para los humanos. O sea, de repente como que dice, oye, la verdad estás haciendo algo que no... Yo les digo, mira, haz cualquier cosa que no te robe tu paz. Porque en ese momento ya no está la mejor versión tuya. Entonces, la propuesta de esto es que tengas abundancia, es decir, que trabajes para lograr lo tuyo, número uno. Pero dos, que trabajes desde tu mejor versión, desde lo que te genere paz. O sea, ustedes no tienen idea lo que ha pasado aquí en el programa, es increíble, pero la verdad vibran en una paz súper. Entonces, esa es la mejor versión que están. Mucha gente identifica la palabra paz con no hacer nada. No, yo lo que te digo en el libro, paz significa una tranquilidad en tus pensamientos que te permita tener claridad. Claridad mental. O sea, de momento dices, oye, le estoy tomando esta decisión desde la claridad mental. Por eso es bien importante la meditación. O sea, que aprendan a también, o sea, por eso a veces muy poca gente se puede conectar, o no les gustan las meditaciones, porque es tan difícil conectarte contigo mismo y buscar esa paz. Todos los ruidos. Es bien, ¿no?, difícil, ajá. Entonces, meditar un rato, estar con ustedes, buscar su paz interior, como dices tú, y después ya echarte una buena lectura o lo después que sea. Después actúas, ¿no?, desde la calma. Exactamente. Lo que llegas a ver a veces como están inspiradas, un tormento, dices, no. Vamos a otro programa. Ya que puso, ya me dio pie Luis, de una vez les informo. Vamos a tener otros programas con Luis. Cada dos meses Luis nos va a estar acompañando en programa. Y cada semana tiene una sección para que vayan conociendo todo. Es muy amplio todo lo que tiene un libro, y sobre todo no el libro. Toda la expertise, toda la filosofía de vida que tiene Luis no se puede basar en un libro de, ahorita les digo, ni en una hora de programa. Ni en una hora de programa. Tiene, para que vean que también está corto, tiene 86 hojas. Sí, entonces, pero al final lo empiezas a leer y, bueno, a mí eso me sucedió. Yo la verdad pensaba, ay, como que sí, porque no, me gusta leer, ya les dije. Entonces lo empecé a leer y de verdad es que si te emociona estarlo leyendo y ya no quieres dejarlo de leer. Entonces, si te ya tienes que hacer algo, dices, ay, pero ¿qué más sigue? Ya quiero saber más. Sí tiene eso. Tienen que verlo, el libro, sí, leerlo, sí. Ver a Luis, ver todo lo que vamos a hacer en transformación, en conjunto, talleres, muchas cosas que estamos planeando para ustedes, para darles otros tipos como de crecimiento también, ¿no? Crecimiento, exacto, personal, que nos, exacto, nos va a ir orientando y guiando, pues, con todos los talleres. Nos queremos ir por el lado del chingonario. Perfecto. Sí, ¿no? Y está Cabral, te va a ayudar, te va a dar las herramientas. Ahí está el camino chingonario. Vamos al camino chingonario, ¿no? Quiero agradecer muchísimo de nuevo a todo lo que es el grupo Kuma, que son Crown Plaza, lo que es Holiday Inn Diamante y Holiday Inn Cristal, por todas sus atenciones, chicos, de verdad, la paciencia que nos tuvieron, de cámara, Gil, no, muchas gracias, viendo, todos los que estuvieron atrás de todo esto, de que el mueble, de que el color, de que que el otro, que sí, el refresco, que sí, agua, que sí, muchas gracias por las facilidades, todo está sanitizado, quiero hacer una mención de que vengan, es un lugar completamente seguro. Vamos a tener otra cápsula con nuestros amigos de Kuma para que puedan ver bien el 14 de febrero, entonces creo que es una excelente opción, y sobre todo si tienes hospedaje corporativo, si lo necesitas para tu empresa, esta cápsula que viene te va a súper interesar. Vamos a la cápsula y regresamos en unos instantes. Seguimos con ustedes con esta impresionante vista, como pueden ver, realmente es un lugar increíble. Estamos en el Salón Eclipse de Holiday Inn, Zona Diamante. Nos acompaña Luis Quintanar. Tuve que checar para que no haya error. Luis Quintanar, un gusto estar contigo, que nos recibas. De verdad, yo sí estoy muy, muy contenta. Me llevo una gran impresión con todo tu equipo. Sí. El servicio, la atención, de verdad, en pocos lugares encuentras todo, como que todo integrado al 100, de verdad, sí. Se los recomiendo. Y me gustaría que nos platicaras un poquito en cuestión de lo que son las sesiones, lo que son las reuniones, toda la parte corporativa que ustedes tienen y ofrecen. Muchas gracias, otra vez, bienvenidas. Y pues sí, tenemos, desafortunadamente nos hemos visto afectados como todos en estos tiempos por las nuevas medidas de la normalidad, lo cual reduce nuestros espacios de reunión.
los aforos han cambiado totalmente. Nosotros respetamos los lineamientos que nos marcan las autoridades y se reduce el aforo de las reuniones. Si bien no se han detenido al 100%, sí han disminuido. Mucha gente lo ha disminuido por miedo. Y los que se han atrevido y han tenido la confianza de hacer reuniones con nosotros, se han ido convencidos y tan seguros que nos han dicho, nos sentimos más seguros aquí que en nuestro trabajo o en nuestra propia casa. Sí, sí, sí. Por sí, todo el protocolo de seguridad y de higiene que seguimos, exactamente. Uh-huh. Esto orientado a las reuniones. Si antes en este salón Eclipse, que ustedes pueden ver que tiene una terraza con vista de la ciudad, teníamos reuniones de 100 personas, ahora las tenemos de 40, 20, no más de 50. Es muy grande, ¿eh? Oye, ¿y qué protocolo están usando para cuidar la seguridad de sus huéspedes, sobre todo? Desde la entrada tenemos un filtro en el cual se mide la temperatura, se le hacen preguntas al visitante y al huésped si qué es el protocolo normal, si ha tenido algún síntoma, si ha tenido fiebre, tos, etcétera, algún malestar. Se toma la temperatura, hay gel desinfectante desde la entrada. En diferentes partes lo encuentras. Así y todos es. Sus colaboradores cumplen con toda la... Así es, todos los colaboradores usan careta, cubrebocas, guantes, y lo cual nos permite darle esa sensación de seguridad al visitante. Tenemos nosotros nuestros salones de diferentes capacidades, hasta más grande que anteriormente era hasta 400 personas, ahorita podemos incluso hacer eventos de 150 personas con sana distancia. Okay. Sí. Es una excelente, excelente opción para las personas que quieran hacer una convención, obviamente con su sana distancia, creo que es de 20 a 40 personas lo máximo, ¿no?, que están permitiendo. Es una excelente, de verdad, opción para todas que no se puede parar y que necesitan hacer una convención. Uno, pues está un lugar seguro. Dos, está muy amplio, entonces perfectamente tienes tu sana distancia, tiene el proyector, la vista, o sea, está muy, muy, muy accesible el lugar para todo, conectividad, todo. Es una excelente opción. Oye, y antes de pasarte a la otra pregunta, Luis, te iba a decir, te faltó agregar que también traen puesta una sonrisa. De verdad, ¿eh? O sea, ojos, aunque traes ese sonrisa, se ven sus ojos a las personas cuando... sonrisa. Decía una palabra, sí. Una frase, no sé si la escribí, era ojos. Fue Paco. Paco dijo que era director de operaciones, dijo que era sonrisa con la mirada y sonrisa con el corazón, algo así estaba, una frase muy linda. Bueno, y la siguiente pregunta que te iba a comentar, yo sé que ahorita, como dices, por la misma situación que estamos viviendo, pues son reuniones más pequeñas, juntas más pequeñas. ¿Qué costos tienen? ¿Cómo se adaptaron ustedes en la cuestión de finanzas, ¿no?, que les está impactando, desde luego, como dices, a todos? ¿Cómo podrías ofrecerle al público que nos ve, motivarlos, aparte de todo lo que ya comentamos, los precios accesibles que tienes para que hagan aquí una reunión, incluso festejar, aunque sea algo corporativo, pueden festejar un cumpleaños y venir a hacer una recepción, como mencionas, algo muy familiar, ¿no?, muy, muy petit. Claro. Hemos visto incrementarse los costos de la operación de un hotel y de cualquier empresa. Por ahora, las nuevas medidas, tanto como el gel, el equipo para el personal. Pero nosotros estamos siendo solidarios. No queremos trasladar ese costo al evento, no queremos trasladar eso al cliente. O sea, lo están absorbiendo ustedes. Nosotros estamos absorbiendo ese costo. Continuamos con los mismos precios, literalmente sin verse afectado por estas nuevas medidas, ¿no? Exactamente, pero contamos para estos eventos corporativos y eventos sociales, tenemos ahora una promoción de 6 meses sin intereses. Wow. Si ustedes quieren hacer un bautizo, pueden cargar la tarjeta, diferirlo en pagos, y y pueden llamarnos aquí al hotel, al 442-211-7090 del Holiday Inn Zona Diamante, y preguntar por la promoción y las tarjetas participantes. Súper, perfecto. Pues qué mejor opción que esté todo seguro, sea un lugar 100% seguro, con buena atención. Quiero agradecer también enorme a Janet por las condiciones y las facilidades que nos pusieron para grabar en este programa, que tampoco pude estar ella presente, pero también quiero extender el agradecimiento a mi querido Luis,
también a Francisco, que nos dieron todas las facilidades para poder realizar dos programas. Al rato van a ver de quién estoy hablando, que cada rato le hago así, porque vamos a sacar una foto, porque literalmente tiene un excelente, excelente servicio. Sí. El servicio está de 10, de 10, aparte 10 de las 10. 10 por 10. Chef también, Daniel Trujillo, muchas sí, gracias. Sí, también, muchas gracias. Hipólito, que por ahí también no lo entrevistamos, pero también está detrás de todo esto, haciendo que ese momento sea especial, ¿no? Excelente, excelente opción Grupo Kuma, excelente opción sus tres hoteles aquí en Querétaro, entonces tienen que venir a visitarlo, y si no lo han visitado, de verdad, excelente opción. Si vienen fuera de Querétaro, y nos están viendo fuera de Querétaro, igual pueden hablar y hacer sus reservaciones, y es un lugar 100% seguro. Entonces, muchas gracias, Luis. Gracias a todo tu equipo, de verdad, muchas gracias. Y no se pierdan más cápsulas de esta Cabral, porque vamos a estar viniendo en otras ocasiones a Grupo Kuma. Muchas gracias. Excelente tarde. Bye. Y bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Y espero les haya funcionado. Ya tienen todas las redes sociales de mis queridos amigos de Kuma. Y antes que nos vayamos, tenemos ya poco tiempo. Nos hubiéramos quedado más tiempo. Sí, más tiempo. Por eso tiene que haber muchos programas con Luis, porque nos va a faltar tiempo. Pero quiero pedirte, Luis, que si nos puedes dar un mensaje de cierre que le ayude o que le haga match a todas las mujeres que nos hacen el favor de vernos como punta de lanza para quiero eso, quiero ese cambio. ¿Algún mensaje que nos pueda dar? Fíjate que en realidad el mensaje se los va a dar Marco Polo. Ustedes, todo el mundo conoce los viajes de Marco Polo, y la razón por la que viajó es porque era amigo del Genghis Khan, que era el rey de los mongoles. Entonces él le dice que qué quería en la vida, y Marco Polo le contesta desde la humildad, dice: la verdad, me aterra despertar un día y saber que he vivido una vida normal. ¡Ah! ¡Tómala! O sea, si estás viendo. Entonces, a mí cada vez que leo esta frase me emociona, sobre todo por la visión. Los mongoles, por desfortuna, no escribían, pero un día él dijo, la Genghis Khan significa rey de reyes, y él decía: para ser yo rey tengo que quitar a alguien. Y él les dijo: ¿por qué nos peleamos por un pequeño pedacito de estepa cuando en Europa tienen grandes pastos? Y él crea la palabra Genghis Khan, rey de reyes. Entonces imagínate, me aterra despertar un día y saber que he vivido una vida normal. Para que se quedó para que lo analicen, lo desmenucen, tengamos vida diferente. Hoy es el día, no mañana. Hoy pueden hacer algo diferente por ustedes, para esa pasión que salga de. Hoy se los dejamos, ya se los dejó mi querido Luis. Hoy es tu presente. Y bueno, nos hubiera gustado quedarnos más tiempo, pero el tiempo pues ya se fue rapidísimo. O sea, tardamos más en acomodarnos que el programa. Yo iba a decir eso, pero me dio pena. Tardó más en acomodarse. Que sí. Y tenemos espacio nomás para una cosa que dijiste que me pareció muy importante, Flo. La meditación no significa que estés en una cueva en silencio. La meditación es un momento tuyo. Ahorita justo lo que hice aquí en un gran salón que estamos, me senté y simplemente cierras tus ojos y durante 3 minutos regresas a donde estás para seguir concentrado. Identificamos a la meditación como algo místico en lugar de la mejor herramienta que tiene la mujer moderna para regresar a su centro y saber el momento en que perdemos nuestro centro. Exacto. ¿Okay? ¿Lo vieron? No hay tiempo para todo. Mi querida Flor, tenemos que agradecer a quién más. Ay, sí, muchas gracias a Al y Dee por los accesorios que nos prestan para tener el programa. Bien. Bueno, aquí no podemos decir porque tuvieras visto medio raro. Sí, no. Así, ¿no? Gracias, Diana Caballero. Gracias. Muchas gracias por hacernos bellas. Brillantes. Sí, acuérdense, vamos a pasar igual también las redes de mi querida Diana para que la puedan ver. Excelente opción para el 14 de febrero, igual. Mira, estas pulseras. Y pues bueno, mi querido Luis, un placer de verdad hacer un programa contigo desde antes del programa. Ahora en el programa y pos el programa. Entonces, muchas gracias por la paciencia, por la complicidad, por todos los cambios habidos. Por trabajar con tres mujeres. Esa es la magia de esta Cabral. Precisamente la magia de que todas hacemos, es un poquito de todas, y eso es lo que se los pasamos a ustedes con mucho, mucho cariño. Muchas gracias, Luis. Pueden seguirlo en sus redes para que vean el libro, para que vean toda la filosofía que tiene en YouTube, también su canal de YouTube, donde también ahí tiene podcast, igual que también lo puedan escuchar si van en el auto, súper bien, para que puedan saber todo. Y cada 2 meses, acuérdense, va a estar con nosotros Luis en programas y en secciones
toda la semana, una vez a la semana. Entonces tiene que escucharlo. Y pues bueno, muchas gracias. Será un gusto, gracias. Será un gusto. Muchas gracias. La verdad, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a Dios allá los de Instagram que nos están viendo. Y juntas somos. ¡Está cabrón! ¡Hasta Luis! Okay. ¡Hasta Luis! Y juntas vamos directo al camino del chingonario. Muchas gracias, gracias a nuestros amigos de Instagram que hoy se pusieron mucho más que en el programa anterior. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por su preferencia y gracias a todos. Excelente noche acá, excelente día allá. Muchas gracias. Un abrazo.